Hola a todos, yo soy Sadie Luffy con un nuevo video finalmente. Después de hace casi un mes de no subir ningún video, ahora regreso. Y bueno, les voy a explicar la razón del por qué no había subido videos. Estuve por un tiempo en el canal de Samishy Girl, pero bueno, pues ya regresaré a mi canal, ¿no? Ya resolví unos cuantos problemillas por el copyright, así que estoy aquí de nuevo subiendo videos, ¿no? Y esta vez estos videos serán pues mostrando figuras o ese tipo de cosas. No se mostrará contenido de anime, ya que eso contiene copyright. Y mi canal podría tener el tercer strike, el cual eliminaría completamente a mi canal. Y pues bueno, no quiero tener problemas, así que voy a hacer propios videos míos grabando figuritas y grabando alguna otra cosa, ¿no? Haciendo mis opiniones y grabándome a mí mismo, pues haciendo mi opinión, ¿no? Y la razón del por qué eran los dos strikes. Pues primero que nada fue por un video de Death Note que subí, si mal recuerdo, en el 2015, fue a inicios de agosto, o si me acuerdo, finales de julio. Se trataba de un video donde grababa yo que estaba viendo Death Note de Netflix, ahí en mi tablet, que por cierto ahorita ya está jodida, que la mandé a arreglar y pues pronto estará lista y ya subiré más videos seguidamente. Y bueno, pues fue reclamado porque dejé el ending. El primer ending, creo que se llama Aluma, sí, Aluma o algo así. Y pues me lo reclamaron por eso. Y el segundo strike, pues fue por un video más reciente que tuve en mi canal como hace un mes, si mal me equivoco, en diciembre de 2015, que se trataba pues de Inuyasha. Era el primer opening en alta definición, pero pues ya saben. Esta vez en vez de que fuera Sunrise TV o Rumiko Takahashi, me lo reclamó Viz Media, cosa que por razones desconocidas no entiendo por qué me lo reclamó. Si bien el video le pertenecía a TV Sunrise y al Rumiko Takahashi. O sea, Viz Media solo se encargaría de la distribución. Así que no pienso, no creo, no veo el por qué hacerme un strike mientras que ellos solo tienen los derechos de doblar la serie, ¿no? Como que me pareció algo injusto y como que pareció que estaban robando los derechos más bien, ¿no? Ya que si mal recordamos, Inuyasha fue creado por Rumiko Takahashi en 1996 y apenas en el 2000 fue hecho producción en anime. En el 2000 fue hecha por TV Sunrise y el director fue Masashi Así que pues yo pienso que habérmelo reclamado, una empresa que tan solo dobla la serie, ni siquiera es el le pertenece la serie totalmente, solamente le dieron los derechos para doblar. Y bueno, pues la verdad no entendí. Es lo mismo que pasó con un video. Era de Dragon Ball. Bueno, Zero y el Dragón Mágico. Que ese es Dragon Ball original. O sea, el primer Dragon Ball. Pero es el primer doblaje. Pues me lo reclamó un tal Jam Endemol. Y pues no entiendo el por qué. Si la serie fue antes producida por Toei Animation en 1986. Así que pues yo pienso que los que deberían de reclamar serían los mismos de Toei Animation. El mismo Akira Toriyama. O inclusive Funimation, que él sí tiene los derechos pues de la serie, ¿no? Y como que habérmela reclamado ya Mendemol, que si mal recuerdo es una empresa de animes o de series allá en Italia o en Francia, por lo que reclamar un video de Latinoamérica como que sería mucho decir. Y pero bueno, por lo menos no me dio ningún strike, sino que me puse de acuerdo con él, pero de todos modos el video fue eliminado, por ese fue el acuerdo que iba a eliminar el video. Y bueno, espero que os haya gustado el video, sé que fue un poco corto, solamente fue una pequeña introducción y fue una pequeña descripción breve sobre lo que he estado haciendo estos días para que mi canal se vuelva mejor, porque si se han dado cuenta, pues los suscriptores han ido aumentando, ya solamente nos hacen falta 10 suscriptores más para que ya tengamos los 1000 suscriptores. Y bueno, espero que os haya gustado el video, yo soy Sadie Luffy con un nuevo avatar, que de hecho pues es Inuyasha, ¿no? Mi avatar sí, siempre era Seiya, Luffy o Jaden de Yu-Gi-Oh! X, pero ahorita decidí cambiar mi avatar por un tiempo, ¿no? Porque como que era muy repetitivo que tuviera el mismo avatar por mucho tiempo, ¿no? Ya sé que el canal se describe con el nombre principal de esos dos personajes, o sea, Seiya y Luffy. Y así como segundo nombre, o sea, Jaden Yuki. Y bueno, espero que os haya gustado el video, como ya mencioné como 3 veces. Y bueno, yo soy Seiya y Luffy y me despido hasta el próximo video. Bye.